Un día después de la Navidad, como es habitual, se disputó una nueva jornada de Boxing Day en la Premier League. Bien temprano por la mañana, el Brentford recibía al Tottenham de Antonio Conte. Los locales sorprendieron con dos goles, Vitaly Janel al minuto 15 e Ivan Tooney al 54. Parecía que los locales se aseguraban los 3 puntos, pero el Tottenham reaccionó y en 5 minutos marcó 2 goles. Al 65, Harry Kane acudió a su cita habitual con el gol en la jornada de Boxing Day. El inglés se convirtió en el jugador que más goles ha marcado en la jornada después de la Navidad. Suma 10 tantos en partidos de Boxing Day. Højbjerg 5 minutos más tarde marcó el gol del empate definitivo. A pesar del empate que logró el Tottenham, no todo fue felicidad, especialmente para su goleador Harry Kane. El público del Brentford le recordó el penal que falló en el Mundial ante Francia, donde quedaron eliminados. Juliet, your country's down, o decepcionaste a tu país en español, es lo que se escuchó en los graderíos del estadio cuando Kane todavía estaba en el campo. El que sí tuvo un gran día de Boxing Day es el debutante en el banquillo Julian Lopetegui con el Wolverhampton. El estratega español hacía su debut en la Premier League visitando al Everton. Jerry Mina al minuto 7 marcaba el primer gol para el Everton. Podence al 22 y un gol agónico de Aid Nouri sumaron 3 puntos importantes para los Wolves, que por ahora siguen en zona de descenso pero que empiezan con pie derecho con su nuevo estratega. En otros resultados del Boxing Day, el Brighton con Moisés Caicedo en cancha venció 1-3 en su visita al Southampton. Fulham ganó 3-0 al Crystal Palace y el Newcastle sigue imparable venciendo 3-0 al Leicester. Los goles los marcaron Chris Wood, el paraguayo Almirón y Joe Ellington.